Muy buenas tardes o buenos días, porque nunca se sabe en dónde se está viendo en el momento que esto se transmite. Y después además queda en las redes, en una presunta situación de eternidad que nunca es tal, porque los archivos digitales no son para siempre. Y es un gusto que se unan, nos encontremos en el momento que sea, en esta mesa de... con la presencia de dos cineastas a los que admiro y que no solo los admiro desde el punto de vista cinematográfico, sino también desde un punto de vista humano. Las mesas que hemos hecho este año, que son tres, esta es la única que se realizará en el idioma que corresponde, me parece, para el festival, que es en el idioma español. Las otras no han sido en español porque los miembros distintos que hemos tenido en las mesas no hablan en ese idioma. Así que me alegra muchísimo que por lo menos una de las mesas sea en esta lengua. Antes de empezar, quiero agradecer a Carlos Rubio, que está detrás, que es la persona que maneja los controles, edita, pone en funcionamiento un programa. Y no puedo dejar de mencionar a Sara García y Ángel Sánchez, los fundadores en parte de esta extraordinaria, este extraordinario festival que es Playdop, que es muy interesante seguir la programación. Es un festival que no sigue estrictamente las líneas de programación contemporánea de los festivales. Hay siempre cosas inéditas, desconocidas, olvidadas. Por allí ha pasado en algún momento Ignacio, todavía no ha pasado Fontán. Esta es mi manera de insistir, pongan a Fontán en Playdop el año que viene. Así que si llega a pasar, será este el momento fundacional. Y quería agradecerles a ellos que me dan la posibilidad de organizar con absoluta libertad estas mesas. No son mesas, son, porque no tenemos ninguna mesa, es un espacio cuadricular de imágenes subdivididas de tres personas que nos conocemos. Yo he tenido la suerte de tener una conferencia pública con Ignacio y con Gustavo, que fue hermosa, y en algún momento pensé, recordé ese momento y dije, ¿por qué no hacerlo virtualmente para Playdop? Y es por eso que aquí estamos. Le quiero dar entonces la bienvenida tanto a Ignacio Agüero, que es un cineasta chileno, también da clases de cine. Las últimas películas de él son películas que me parece a mí, toda su filmografía a mí me parece extraordinaria. Las últimas películas, quizás las que merecen en función de lo que vamos a hablar, tener en cuenta es El Otro Día, Nunca Subí al Provincia, que son las películas más cercanas a la dimensión de la que hoy vamos a tratar de discutir. El caso de Gustavo también es un cineasta con una vasta filmografía, pero hay películas como La Casa, hay una película reciente, todavía no estrenada, como La Terminal, o La Madre, o El Árbol. Son todos films que giran en torno a una dimensión que es la que quiero hoy tratar de explorar con ellos, que está relacionado cómo filmar la vida cotidiana, es decir, cómo filmar el presunto mundo ordinario que carece de narratividad, por decirlo de algún modo. La mesa está... justamente, está titulada, voy a leer cómo ellos fueron invitados y a partir de ahí vamos a empezar a hablar con Gustavo Fontán de Argentina e Ignacio Agüero de Chile. Dice así, filmar la vida cotidiana es el título de la mesa. El párrafo introductorio a esta mesa, escrito hace unos días por mí, es el siguiente, evidencia irrefutable. Existen demasiadas imágenes de todo, y aún así poco revelan del mundo. Más bien lo duplican. Una hipótesis. Hay pocas imágenes cinematográficas que hagan hablar al mundo de otro modo. Las imágenes determinan cada vez más la vida cotidiana y el tiempo improductivo se disipa viendo imágenes. ¿Cómo filmar el tiempo libre y los momentos improductivos?
¿Qué puesta en escena se requiere para entrever en los tiempos sin narración o en las horas desligadas de una praxis una dimensión del mundo extraordinaria? Algunos cineastas han sabido hallar lo hermoso y lo viviente en el transcurrir de los actos cotidianos, tareas y acciones que sin la mediación de una cámara parecen insignificantes. Hay toda una tradición, me parece a mí, que remite a tengo un perro acá, es parte de la vida cotidiana, que remite un poco a la situación de filmar lo cotidiano. Evidente, hay un hombre que no se puede soslayar, que es Jonas Mekas, de la vida cotidiana hizo una estética. Pero ustedes también, y no son necesariamente ni imitadores, ni tampoco miembros estrictos de esa tradición que es la de Mekas. Ustedes trabajan de formas muy distintas en Mekas. Pero en ambos casos yo veo eso, ustedes logran encontrar en la vida cotidiana algún tipo de resplandor estético, de lo hermoso, que pareciera ser que es una posibilidad del cine. Entonces quería empezar por allí. ¿Cuándo empezaron a sentir, en ambos casos, porque los orígenes de ustedes como cineastas no arrancan ahí? Las primeras películas de Ignacio no son estrictamente de un trabajo sobre una poética de la vida cotidiana. Tampoco son tus primeras, sobre todo tu primera película, que es bien narrativa, Gustavo. Pero ¿desde qué momento ustedes se dan cuenta que con la cámara pueden hacer algo de eso que está frente a los ojos, pero que no obstante, a través de la cámara adquiere un resplandor, un matiz, un misterio que no está del todo dado a la mirada de los ojos, pero sí a la mirada de la cámara y luego al trabajo de montar esos descubrimientos? Puedo empezar, Ignacio, que es el más joven. No, no lo creo. ¿Tú lo sabes eso? Bueno, muchas gracias por la invitación, Roger. Un gusto estar aquí con Gustavo compartiendo una vez más. Me acuerdo de la vez que compartimos ¿dónde fue? Córdoba. En Córdoba. En Córdoba, que fue muy lindo. Y un gusto encontrarte de nuevo aquí, Gustavo, junto con Roger. Para mí fue muy, muy. La experiencia de la película el otro día fue muy grande, muy fuerte, muy importante, la verdad. Y en verdad fue un cambio en lo que yo venía haciendo. Y fue muy, muy, muy fuerte. Y proviene de la fascinación, ya lo he dicho otras veces, la fascinación que me producía ver la luz en mi casa, el movimiento de la luz, el movimiento del sol, cada día y cada día del año en distintas estaciones del año. Es decir, me parece, sigue pareciendo todavía, estoy ahora mismo disfrutando de eso, un espectáculo extraordinario, el movimiento de la luz, el movimiento del sol, un espectáculo extraordinario. Entonces, a mí yo me parecía, yo vivo con esto y cómo no está en ninguna película mía, no puede ser eso. Entonces fue una cosa de obviedad, ¿no? Pero es curioso, porque uno, como documentalista, de repente piensa que, o yo pensaba, o tenía esa cultura, o estaba mal educado en ese sentido, de que un documentalista va donde está la acción y va donde están los hechos ocurriendo. En algún tiempo, bueno, y siempre eso está fuera de la casa. Pero entonces, ¿qué hace uno con la belleza extraordinaria que está al lado tuyo, ¿no? Y yo veía este espectáculo de la luz, que es un espectáculo maravilloso, ¿no? Es decir, es astronómico de partida. Tiene que ver con la creación del mundo.
con la naturaleza en su más desnuda expresión, es decir, el sol que entra por la ventana. Entonces, ese hecho extraordinario estaba fuera del cine que yo hacía y en un momento decidí que tenía que estar dentro. Y entonces le di curso, escuché ese llamado de la naturaleza y entonces con la cámara, y fue esa también una experiencia nueva, la experiencia de tomar yo mismo la cámara y filmar yo solo, porque no podía tener un director de fotografía, un camarógrafo, todos los días en mi casa, ¿no? No cabía en ningún proyecto y tampoco tenía sentido. Entonces yo al mismo tiempo empecé a gozar esa experiencia de mirar por la cámara y de, a veces lo hacía en otras películas, pero no como en esta, donde yo estaba solo con el mundo frente a mí y la cámara. Y mirar por la cámara fue un acto al mismo tiempo de conocimiento, de reflexión y de creación, todo junto en un solo momento, en un solo acto, ¿no? El acto de mirar por la cámara y crear el mundo, al mismo tiempo que de seguirlo, ¿no? Porque se produce todo al mismo tiempo. Entonces es una experiencia extraordinaria. Y agradezco haberla vivido y haberle dado curso. Ahora, es curioso que eso ocurre después que hice yo la película El diario de Agustín, que es una película totalmente distinta en la forma, y es una película, bueno, sobre un hecho político de crímenes de la dictadura y de Pinochet y de participación de los civiles en la responsabilidad de los civiles en los crímenes que hubo en Chile con Pinochet. Bueno, hice esa película que estoy muy contento de haberla hecho, ¿no? Me parece que es una gran película, pero también fue una película en la cual yo sentí de algún modo una misión, ¿no? La misión de tener que hacerla. Me autoimpuse esa como obligación de hacer esa película. Y quedé tan saturado de esa misión, de esa actitud misional, ¿no? Como un cineasta que tiene la misión de hacer una película, que me fui a esta otra cosa que yo creo que es lo que me llevó a mirar el sol entrando por la ventana. Gustavo, tus primeras películas, incluso los cortos, son películas que tienen un interés por lo poético, pero las primeras películas que vos hacés, la experiencia poética, que yo la podría equiparar a una suerte de vindicación de los tiempos improductivos, es decir, la poesía no produce absolutamente nada, por eso vende poco, es sospechada, pero tus primeros tanteos son de encontrarse con la palabra poética, es decir, poder mostrar a alguien que habla de alguien, de alguien que escribe, vos hiciste ese camino inicial. Y en algún momento vas sustrayéndote de la palabra, a mí me gusta pensar ya el árbol y lo que hiciste después, como formas de mutación del verso en el plano. Y que aquello que el verso trata, y sobre todo en tu película más extraordinaria, a mi juicio, en este sentido, que es La orilla que se abisma, cuando vos intentás plasmar la poesía de Juan L. Ortiz, uno de los poetas más extraordinarios que ha dado el habla hispana, no solamente en Argentina, pero prácticamente omitiendo la poesía de Ortiz. Como si la cámara hubiese encontrado la mejor forma de equiparar lo que Ortiz intentaba restituir con la palabra, pero a través del plano. No solamente haces eso, sino que incluso desestimás
la transparencia que se da entre el mundo y la cámara, en tanto que el desenfoque es el principio constitutivo de aquella película. Entonces te quería preguntar todo ese recorrido que haces desde tu inicio hasta llegar a la orilla de ese abismo, en donde hay una forma de encuentro con lo real, con la luz, de una forma que está completamente disociada de la voluntad de ficción y de la voluntad de narrar. Bueno, muchas gracias por la invitación, Roger, Playdoc, Ignacio, es un gusto enorme repetir esa charla de Córdoba, no repetir, sino darle continuidad a una charla que habíamos empezado. Y bueno, hay varias cosas allí, ¿no? Ignacio hablaba recién de la experiencia de la luz, y yo es una de las primeras experiencias que recuerdo de mi infancia, ¿no? El estar maravillado por cómo se movía la luz y el estar aterrado con la desaparición de la luz en la casa natal, en la infancia, y una casa cargada de objetos antiguos y cómo tocaba la luz esos objetos. Es una de las primeras experiencias que recuerdo, ¿no? Pero claro, las experiencias quedan, llegar a hacer con las experiencias una película, hay como trayectos que nunca son lineales, ¿cierto? Es decir, uno va como a tientas tratando de ver qué es lo que se puede hacer con eso, ¿no? Cómo va reuniendo las experiencias de la poesía, las experiencias de las lecturas, de mis lecturas y la experiencia de la luz, fundamentalmente. Y al principio erré, hice una película, un largometraje tal como me habían enseñado en la escuela de cine que se hacía, digamos, y de pronto es difícil ver retrospectivamente cómo se encadenan los hechos, ¿no? Porque incluso uno podría hablar que intervino, por ejemplo, para mí, el momento en que aparecieron las camaritas en VHS, ¿no? Entonces, poder empezar a filmar a mis hijos que habían nacido con esa camarita de VHS, poder mirar, ¿no? Digamos, esa experiencia transformarlo en una mirada concreta, ya por una cámara. Y recuerdo también, así ahora se me viene a la cabeza, la experiencia de ver el sol del membrillo de Erice, ¿no? Como toda una serie de circunstancias, ¿no? Que de pronto me llevaron primero al árbol, ¿no? Antes de la orilla que se abisma, me llevaron al árbol con esa intención de ver eso, ¿no? Ese movimiento, fundamentalmente. Hay algo que dice Ignacio, que yo lo busqué porque me acordaba que lo dice por lo menos yo lo leí acá, Las naves, lecciones de cine, que dice Ignacio cuando habla del otro día, dice, si yo fuera ministro del Interior de Chile, dice Ignacio, daría un año sabático a la mitad de la población para que todos filmen una película que se llame El otro día en sus propias casas. Al año siguiente, mientras el primer grupo monta las películas en las tardes porque vuelven a trabajar, el resto de la población tiene año sabático y filma la misma película. Yo creo que sería muy bueno que todos filmaran su casa y miraran su casa durante un año pagados por el Estado. Eso creo que haría mejores personas, personas que saben dónde están paradas, y eso sería muy político. Por eso no lo hacen los ministros del interior. Sería muy subversivo que alguien mire dónde está parado sin el apuro de ir a consumir todo el día, ¿no? Mi adhesión, si Ignacio se quiere postular, yo no puedo votar en Chile, pero yo como un movimiento latinoamericano, digamos, ¿no? Vinculado a esta idea. Hay dos cosas, ¿no? Que es interesante poner en discusión. Que la idea de lo cotidiano, lo familiar, tiene como una condición, que es la ilusión de la transparencia. Es decir, en lo cotidiano dejamos de ver el mundo, en verdad, ¿no? El mundo como está como desaparecido, está sometido a esa idea, digamos, de la invisibilidad, ¿no? Se nos vuelve familiar. Entonces, claro, Ignacio sabe que es un año porque lo que hay que mirar implica romper las apariencias de lo que se ve, ¿no es cierto? No, eso no se ve de manera inmediata,
¿no? Es como un trabajo tratar de ver más allá de lo que se ve. Si lo difícil de ver es eso que está ahí, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una especie de condición inicial, ¿no es cierto? Es decir, el esfuerzo por ver lo que está ocultado, ¿no? El esfuerzo de ver lo que el mundo nos oculta en las cercanías, ¿no? Aquello que por familiar se nos vuelve, digamos, invisible, ¿no? Entonces ahí hay algo que a mí que me parece importante. Y entonces Ignacio no dice un año para que estén en sus casas, dice un año para mirar, ¿no? Porque para mirar, que no es estar, no es lo mismo estar que mirar, ¿no? Ahí hay como una especie de obstinación, de un esfuerzo para alcanzar, para poder romper esa cosa de lo que ya no vemos, ¿no? Que lo que nos rodea y no lo vemos. Si fuera una terapia lacaniana, yo tendría que decir, bueno, nos vemos la semana que viene, porque es el instante donde algo se dice que es lo que hay que hablar, ¿no? Pero vamos a seguir, porque esto no es una terapia lacaniana. Te quería preguntar, Ignacio, es cierto, ¿no? La distancia que hay entre la película que vos dedicás al periódico, que en principio fue el periódico que sustentó simbólicamente la dictadura de Pinochet, no fue el único, pero fue el más preciso en hacerlo, el más entusiasta. Y de pronto aparece El Otro Día. Recién digamos, la propia cita que hace del texto de, recién leído por Gustavo, indica que uno puede, alguien desatento podría decir, ¿cómo? Dejó lo político y ahora se dedica a la vida contemplativa. Sin embargo, la forma que interpreta el texto el propio Gustavo, de lo que vos dijiste en ese texto, es del orden de un acto subversivo. Me gustaría si pudiéramos ir más a fondo. ¿Por qué es subversivo el hecho de dedicarse a prestar atención a las inofensivas y los inofensivos fenómenos de lo que nos rodea en los momentos en los que no estamos haciendo en principio nada? Qué bonita reflexión esa. Porque, claro, uno podría decir que películas como El Diario de Agustín son lo verdaderamente político. Cuando te dicen, sí, Ignacio ha hecho películas políticas, se refieren a esa película o esas películas, ¿no es cierto? Porque son evidentemente tratadoras de temas políticos. Pero de algún modo es un tipo de película que está dicha en la forma como se dicen las cosas, como deben decirse las cosas. Y en ese instante deja de ser política. Es aparentemente política, pero sustancialmente no lo es, porque habla con, como lo dice, como lo ha dicho tan claramente Jean-Louis Comolli, ¿no? Es una película que habla con la forma de los opresores, deja de ser inmediatamente una película política o subversiva, ¿no? Aunque aparentemente lo es. Y bueno, y ahí, no sé, de algún modo también lo es la película. Pero mucho más subversiva es. Y por suerte, Gustavo leyó ese texto y en el mismo texto yo digo ahí mismo que eso es lo verdaderamente político, ¿no? Cuando el ser humano tiene la experiencia de prestar atención a lo que está viviendo y saber dónde está parado. Porque sabemos que toda la operación diaria política del sistema dominante consiste en que el ciudadano no piense en eso, ni tenga ninguna conciencia de dónde está parado, porque en el momento que empieza a tener esa conciencia, empieza la emancipación.
inmediatamente. Entonces, claro, por eso me doy cuenta yo que esa propuesta que hago yo, que realmente si yo llegara al ministerio o a la presidencia de la República, sería lo primero que haría, porque no, de partida no sabría hacer ninguna otra cosa. Es verdaderamente eso lo político, ¿no? Y luego, eso es una parte, pero luego la forma en que empieza a decirse eso, a ponerse en la pantalla, también tiene una cuestión novedosa, innovadora, que proviene de la primera experiencia, ¿no? Las cosas vivían como primera experiencia, y también en relación a lo que decía Gustavo, también que empiezan a aparecer las cuestiones de la infancia, a ponerse en la pantalla las cuestiones de la infancia. Entonces, cuando el cineasta toma contacto con su infancia, y al mismo tiempo con el lugar donde está parado, se convierte en un peligro, en un ser peligroso. Porque o sea, evidentemente que desde ahí proviene la posibilidad de la emancipación. ¿Cómo ves esto, Gustavo? No, con enorme lucidez que lo propone Ignacio. A mí me parece que allí hay dos cosas, digamos. Me parece, en principio, que nada más político que proponer, invitar algo que no sabemos cómo se hace, pero que es tener una mirada que rasgue las apariencias, ¿no es cierto?, de las cosas, digamos, ¿no? Es como si se pudiese de algún modo armar programas para que las personas pudiésemos mirar de modo que atravesar las apariencias y ver algo más de lo que vemos, es de una potencia política, porque invita a la suspensión, ¿no? Invita a la suspensión, y en la suspensión vemos y nos vemos de otra manera, como dice Ignacio, y la invitación a la suspensión sin la urgencia, no la suspensión del paro porque no tengo trabajo, sino la suspensión posible, y no de los 10 días de vacaciones, sino la suspensión para mirarme, mirar el mundo, es un acto político. Esta es una de las cuestiones, ¿no? Y el otro tema que me parece que está instalando así Ignacio también, que cuando hablamos de político, lo que deberíamos discutir profundamente son cuestiones de lenguaje, ¿no? No de temas, ¿no? Que por supuesto hay temas siempre, ¿no? Pero ¿qué pasa con el lenguaje? ¿De qué manera se habla de lo que se habla, ¿no? Es decir, ¿de qué manera el lenguaje no está de algún modo sometido a esa que dice Ignacio, la cuestión del amo, el lenguaje del amo, o esto que decía Barthes cuando distingue entre escritores y escribientes, ¿no? Es decir, el escribiente con un fin que repite un modelo, una forma, una, ¿no? Y esa repetición de la forma se transforma en una especie de continuidad masiva de los discursos que pierden su condición humana, ¿no? Entonces me parece que la mirada novedosa resguarda una condición humana, y nada más político que eso, ¿no? Ahí yo en el texto introductorio insisto en una paradoja. Nosotros vivimos en una instancia en la que la cantidad de imágenes que circulan diariamente es el orden alucinatorio. O sea, primero que nada, prácticamente todo aquello que existe de inmediato es duplicado como imagen. No hay casi ya nada del orden de lo que nos corresponde, de nuestra voluntad, del humano, que no tenga en su mismo instante una versión icónica que se pone en circulación y de público conocimiento. Esas son las redes sociales, ¿no? Es decir, imágenes de mí, imágenes de los otros. Pero la paradoja es que en esa epidemia de imágenes, son imágenes para no ver. Cuando las imágenes eran una forma de atravesar algo que permitía ver mejor, no para
no ver. Digo esto y pienso que la forma en la que ustedes filman, las películas que hacen en la intimidad, son películas que dan, esta sería lo político también para mí, no solamente una cuestión de formas, sino una cuestión previa a cualquier forma y a cualquier contenido, que sería cómo uno gobierna su propio modo de relacionarse con las imágenes y de hacerlas. Yo creo que eso es la gran, para mí, la gran aprendizaje respecto de sus películas, cuando uno las ve. Como si estos señores han encontrado una forma de gobernar la experiencia de hacer y de estar en imágenes. Y a eso yo llamaría hoy una imagen cinematográfica, aquella imagen que se desmarca de un orden audiovisual, que abundan imágenes de todo tipo, pero no son imágenes que reponen el mundo para verlo de otra manera. No sé si les resuena esta forma de decirlo, y cómo creen ustedes que han, si es que estoy en lo cierto, que ustedes hacen eso, ¿cómo podrían describir la experiencia poética de hacer eso? Es decir, la experiencia poética, no en poesía, la realización de eso. Los procedimientos. Gustavo, tal vez tú ahora... ¿Arranco? Bueno. No sé cómo se hace, Roger. La verdad que no lo sé. Pero lo digamos. Haces. Lo intentamos, pero lo curioso, y esto lo sabrá también Ignacio, es decir, que lo hecho en una película poco sirve para la siguiente, ¿no? Es decir, que hay que inventar otra cosa. Entonces, yo a veces me trazo programas, ¿no? Que serían programas. Entonces, digo, bueno, si voy a mirar algo, qué sé yo, ¿qué voy a mirar? ¿No? Entonces, qué sé yo, tengo acá un apuntecito de una de las últimas cosas que anoté que debería mirar. ¿Qué voy a mirar? Lo que tiembla, lo que aparece y desaparece sin cesar, lo extraordinario, aquello que se ve por el rabillo del ojo. Entonces, ese es como mi programa de mirada para una película, digamos, ¿no? ¿Qué significa esto? No tengo la menor idea, pero digamos, pero de algún modo propone algún tipo de esfuerzo en alguna dirección, ¿no? Es decir, tratar de romper esto para ver algo. Para mí, siempre que eso que se ve es precario, es fugaz, es intermitente, no es definitivo, ¿no? Es decir, carece de la consistencia de lo unívoco, ¿no? Digamos, la imagen conserva de algún modo la ambigüedad de lo real, reconoce la opacidad de lo real y de algún modo da cuenta de la opacidad de lo real. Entonces, este para mí sería como la condición ideológica, ¿no? Desde la cual me propongo mirar. Y por otro lado, me parece que hay algo, ¿no?, en este tipo de películas que no están fundadas en la historia que se cuenta a partir de lo que se mira, que luego interviene el montaje, digamos, porque pues no son como piezas aisladas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con estas piezas? Entonces, no sé, para mí es como algo bresoniano siempre, en el sentido de que esos fragmentos son fragmentos insignificantes que están en disponibilidad para encontrarse con otro fragmento, y que lo que surge en esas conexiones, digamos, lo que de algún modo cose el montaje, ¿no? El corte, lo que cose el corte y la cesura que queda allí, digamos, lo que se fuga en el corte, es parte también de la estrategia fundamental en estas películas, ¿no? Donde no es la acción, no es la, ¿no? Es aquello que el montaje nos revela de esos fragmentos cosidos. Entonces, ahí hay algo para mí también maravilloso, que tiene que ver con cómo esos fragmentos mirados de algún modo empiezan a vincularse con otros, ¿no? ¿Y qué pasa en ese orden nuevo? Entonces, uno ve el otro día, o ve Nunca subió a la provincia, y ve un orden nuevo
un orden nuevo, que lo que importa es lo que ve en el plano, pero también lo que va develando y lo que va ocultando el modo de coser esos planos, ¿no? Que para mí hay dos cuestiones que me resultan siempre como un enigma y una cosa maravillosa. ¿Cómo ves esto, Ignacio? Siempre recuerdo el misterio de tu película, una mujer, nunca subí al provincia, una mujer que en una terraza toma sol, a veces desnuda o semidesnuda. Y uno se pregunta, lejos está ese plano como un plano voyerista, es más bien un plano misterioso. Y el gran tema de las películas que hacen ustedes es cómo se concatenan los planos, ¿no? Algo que acaba de decir Gustavo, a mí me resulta muy misterioso, que es qué principio de asociación existe entre las cosas que ustedes hacen. Para mí ese plano en tu película era siempre un misterio, porque aparece, o en otras ocasiones cuando incluís planos filmados en Asia, y uno dice, ¿por qué está eso? ¿No? ¿De dónde proviene? Como son registros perdidos de la memoria, que podría ser material de desecho, y sin embargo, el film los restituye como un material no solamente de hecho, sino de un hecho estético. ¿Cómo ves esto? Bueno, como ha dicho el mismo Gustavo, esto es un misterio, es un enigma. En esta invasión absoluta de imágenes, esta saturación de imágenes que vivimos hoy, en la cual ya llega a producirse una cierta repugnancia, ¿no? al exceso. Entonces, sin embargo, la imagen en su silencio conserva su misterio y en algún punto tiene una zona de revelación que está ahí, digamos, está expuesta, pero no la vemos porque el exceso de imágenes lo impide. Hay demasiada distracción respecto a lo de verdadero que puede tener una imagen. Entonces, creo que frente a esa que en el fondo creo yo que tal vez Gustavo y yo también reaccionamos frente a esa repugnancia que produce la saturación de imágenes y que nos lleva a permanecer tranquilos frente a este desastre, ¿no? Mantener la calma como gesto, ¿no? Como actitud, mantener la calma y mirar y apostar siempre por la mirada. Entonces, y escapar también, como ha dicho también Gustavo, me sorprende esas coincidencias de escapar de la historia. Porque escapar del tema, escapar de la historia, escapar de tener esa actitud de escape permanente, ¿no? Porque no escapar significa seguir el impulso del relato, ¿no? Que nos invade, como si estuviéramos obligados a estar dentro de historias y contándonos historias y que fuera de eso no hay nada. Entonces de repente la actitud es parar, detenerse y no ir hacia ninguna parte ni contar ninguna historia. A mí me parece que eso es importante, es algo que yo trato de hacer, no escapar de la obligación de la historia. Y cuando voy contando una historia, detenerme y quedarme dando vueltas, girando sin sentido, no ir hacia ninguna parte. Y bueno, eso, escapar de la historia y también, por lo tanto, escapar del guión, ¿no? Porque el guión de algún modo también pasa a ser una trampa, porque te obliga a poner las imágenes en función de una historia. Digamos,
hacer funcionales las imágenes para una historia. Y en el camino de la historia siempre es posible por el riesgo del cliché, digamos, de no contar nunca nada nuevo, sino que todo está ya contado y volvemos a repetir lo mismo. Entonces, bueno, por eso ahí es cuando sorprenden los cineastas verdaderos, ¿no? Cuando te sacan de eso. Y ahí, por ejemplo, es lo que me ocurrió recién con esta película de Omir Valladev. Omir Valladev, ¿no? Así es, así se dice. Darecel Omir Valladev. Claro, que te está contando una historia de la cual te está sacando siempre. Es decir, te saca de la historia para quedarte en un presente que está lleno de mundo, de significaciones que hay que estar muy atento para poder verla. Entonces yo creo que eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? De no avanzar, no ir en una línea que avanza, sino detenerse y mirar. Creo que eso es lo que ocurre, y entonces así logramos traspasar la barrera digamos, esta capa gruesa de saturación de imágenes. Pensaba, pero a mí me resulta muy interesante cuando ustedes hacen películas más cercanas a algo así como películas con guión. Digamos, tanto la última de Ignacio tiene algo de esa dimensión, y la última película, bueno, no la última, la penúltima película largo de Gustavo es La Deuda. Es una película que tiene una dimensión narrativa más cercana a una película, entre comillas, convencional. Pero lo más increíble de esa película son los últimos 15, 10 minutos que la película se fuga de ser película, ¿no? Y en el momento que el personaje principal entra a un tren hasta que llega a la estación, el enrarecimiento de la percepción es tal que la película se fuga y entra en esa zona donde se, de alguna forma, hace lo que ustedes hacen, que para mí es insinuar formas de gobernar nuestra percepción, que es lo que yo creo que ustedes de alguna forma realmente transmiten a quienes vemos sus películas. O sea, yo puedo empezar a pensar en el gobierno de mi percepción. No tengo que estar a merced de los estímulos que llevan a que mi percepción sea unidimensional frente a una cantidad de saturación de un régimen audiovisual que me lleva a escuchar y a ver de una manera. Entonces, me parece increíble porque el último film de Gustavo, todavía no estrenado, se llama La Terminal, que me pareció increíble. Ya la película arranca en una terminal, vuelve una terminal, otra una estación de tren, pero ya en la terminal no vuelve a querer contar nada. Se queda observando esa terminal, y de esa terminal la transforma en una suerte de espacio casi fantasmal, espectral, donde están las personas que van de un lado a otro a ningún lado, porque ir a trabajar es, en un sentido, ir a un lugar para no ir a ningún lado. Y te quería preguntar sobre esta paradoja a veces que vos vivís, Gustavo, entre la voluntad de contar y la voluntad de mirar, o la voluntad de percibir, que es quizás el cine siempre se juega entre esas dos fuerzas, la fuerza de la percepción y la fuerza del relato. Para mí, antes que nada, está si hay mandatos inconscientes y programáticos al mismo tiempo, ¿no? La idea de la percepción está antes que la idea de narrar, ¿no? Entonces, cuando narro, cuando, bueno, hay un guión y hay que filmar la película de ficción en continuidad, el trabajo con el equipo y, digamos, el programa de trabajo con el equipo es ver cómo resguardamos la percepción para que esa película tenga algo que de algún modo, de lo que me resulta admisible, ¿no? Como construcción de imágenes. Entonces, en La Deuda, bueno, en los traslados y toda esta secuencia final que decís, digamos, nosotros nos,
nos subimos con la gente que toma un micro, que va un tren que va a trabajar a las 5 de la mañana, y Poleri, el director de fotografía, nos decía, bueno, subimos a la actriz acá, pero la gente es la gente común que va a trabajar, y el sol empieza a entrar por la ventana a las 5 y cuarto de la mañana, entonces nos subíamos a las 4 y media y hacíamos ese viaje para capturar esos rostros, que son rostros verdaderos, ¿no? Que son sus cansancios verdaderos, y que la luz es la verdadera de ese momento. Entonces yo me quedo pensando, ¿no? Escuchándote y escuchando a Ignacio, si de algún modo lo que buscamos, sin saber si lo encontramos y sin saber qué es del todo, porque eso es lo que nos permite seguir haciendo películas, porque cuando uno sabe qué es, algo se acabó y se transforma en una especie de cosa muerta, ¿no? Si lo que buscamos no está en el orden de la verdad, ¿no? Algo en el orden de lo verdadero. No de lo verdadero como una cosa objetiva, sino lo verdadero como una marca. ¿No? Hay un libro, ¿viste, Roger?, que se acaba de editar hace muy poquito acá en Argentina, este libro, Cassavetes dirige, de Michael Ventura, ¿no? que me parece un libro maravilloso, ¿no? Me parece un libro maravilloso porque, bueno, porque de algún modo ahí vemos a Cassavetes. Fíjate que Cassavetes hacía ficciones, nadie puede pensar esto, pero dice algo, cuenta algo. Michael Ventura, que lo leo pues muy, muy, muy breve, dice que Cassavetes filma casi todas las películas o la mayoría de sus películas en su casa, ¿no? Es decir, entonces dice, para el rodaje de Torrente de Amor, que es el diario esto del Torrente de Amor, lo único que hicieron a fin de transformar esta casa en un set de filmación fue atiborrar las paredes de la planta baja con fotos de jóvenes hermosas. Jena me va a decir luego, lo más raro de hacer esta película fue encontrarme de pronto con que todas las fotos de la casa son de personas que no conozco. No todas, dice Ventura. Entre las muchas que adornan las paredes de los pasillos y el bar, quedaron varias de la muestra permanente de los Cassavetes, John, Jena y los chicos, padres, amigos, en todas las épocas de su vida. Jena de joven, deslumbrante, en los años 50, al lado de una más reciente, vestida entre casa, tomando el desayuno, John, 20 años atrás, sin arrugas, abrazando a un Nick muy chico, John en un western, recibiendo una trompada, el padre de John, anciano y delicado, inteligente, un poquito perplejo, y fotos fijas de todas sus películas. La iluminación durante la mayor parte de Torrente de Amor va a ser tenue, de modo que el celuloide ni siquiera va a registrar esas fotos, y cuando se corre el riesgo, el equipo las va a retirar de escena. Pero Cassavetes quiere que estén ahí colgadas, quiere que lo miren mientras crea Torrente de Amor. John filma en su casa, dice Ventura, porque ahí sabe dónde encontrar la verdad. ¿No? Entonces esto, ¿no? Digamos, esta idea, ¿no? Esto que, de lo que hablábamos antes, de esa multiplicidad de imágenes que dejan de ser verdaderas, digamos, que dejan de tener algo. ¿Qué pasa con la búsqueda de una imagen que contenga la verdad? ¿Se nos fue Ignacio ahí? Es parte de la verdad de este momento, ¿no? O sea, sí. Ignacio quizás se fue, quizás vuelva. Lo volvimos invisible, hay que mirar atentamente para encontrarlo. Es parte de la... de las poéticas de Ignacio, que es ese juego, vos decías hace un rato, un juego de mostrar y ocultar. Bueno, dijo, voy a ocultarme un rato, y ahí se mandó a mudar. Quizás volverá, quizás no volverá, nosotros lo esperaremos por un rato. Lo que acabas de leer de Cassavetes, mirá, volvió. ¿Te das cuenta? Sí, había que mirar con atención para encontrarlo. Bueno. Te quería decir que eso que leíste recién de Cassavetes es notable, ¿no? Es realmente notable. Y lo notable también, y vos bien lo hiciste, es el énfasis. Cassavetes era un cineasta
de la palabra, del conflicto en la palabra como una, como un exceso del cuerpo, ¿no? Con sus deseos y sus frustraciones. Y uno podría creer que en esa, en ese cine estarían las antípodas de lo que estamos hablando, ¿no? Uno piensa en esas películas de casa, son películas de alto contenido neurótico, no de alto contenido erótico. Las de ustedes son de propensión a la serenidad. Y sin embargo, hay una zona de cercanía, ¿no? Que es lo que acabas de decir, que me pareció extraordinaria la cita. Y eso, ese es un poco también el misterio, porque ninguna película está exenta de esto que estamos hablando, aunque sean de ficción, ¿no? Esta es la gran paradoja, ¿no? No sé cómo lo ve Ignacio. Tenés el micrófono apagado, Ignacio. Habría que abrirlo. Ahí te lo abrieron o lo abriste vos. ¿Cómo sí, ves esto? A mí me parece muy interesante y me atrae mucho este problema de lo narrativo, la narración y de la percepción. Y esa disputa, contradicción y relación que hay entre esas dos cosas, ¿no? Narración y percepción. Y eso que está muy bien ahí citado por Gustavo en el caso de Casabeche, yo también lo veo mucho en Raúl Ruiz, que es un, digamos que es un tipo que proclama la prevalencia de la imagen, ¿no? Como la imagen como la fuente del relato y como un gran creador de imágenes, ¿no? que arranca del guión, bueno, también como Godard, creo que el guión, Ruiz también decía, el guión se escribe al final, es lo último. Y no, nunca está ahí preso de eso, ¿no? Pero sin embargo, Ruiz es un gran, gran contador de historias. Es decir, no para nunca de contar historias. Y es, digamos, fuera del cine, ¿no? Cuando tú comes o almuerzas con él, no para nunca. Siempre está en la historia. Pero al mismo tiempo es un tipo que se queda, que valora la imagen como fuente y al mismo tiempo es un creador de imágenes y siempre está también en su cine deteniéndose. Cuando va por el camino de la historia se detiene. Entonces a mí, para mí es una cosa que me atrae mucho como problema o como tema de reflexión. Y es cierto que en la última película que dice, se llama Notas para una película, está también esa cuestión de la historia y de la imagen. Y hay una escena que voy a tener que contarle un poco, pero que es maravillosa y que creo que habla de esto, ¿no? Está el personaje, que es un personaje del siglo XIX, en una estación de ferrocarriles sin nada que hacer. Está parado ahí, está lloviendo, se está mojando y está rodeado de perros que lo miran, lo observan. Y no está pasando nada. Y la cámara está mirando eso y en un momento la cámara gira y ve otro perro que lo mira también a este personaje del siglo XIX y la cámara sigue girando y viene un perro acercándose a la cámara lentamente y viene mojado, frío, muerto de frío, es un perro pequeño, y se detiene y mira a la cámara. Ese momento en que ese perro se acercó a la cámara y miró a la cámara, para mí es la película. Esa es la película, y pasa a tener una carga de significación tan enorme que bueno, que ahí en ese plano está, digamos, sintetizado esto que estamos hablando. Yo creo que lo narrativo y la fuerza de la imagen, ¿no? Esa mirada de ese perro humilde,
se acercó a la cámara fuera de toda operación cinematográfica y de producción, porque no hay ningún experto en animales que esté trabajando ahí en el movimiento de los animales, sino que llega y se detiene a pasos de la cámara y la mira, y se transforma en lo que es la película. La película es esa mirada de ese perro, y ese perro pasa a ser también Chile. Él es Chile. Ahí, bueno, por supuesto, entonces está ahí también el azar, ¿no? Porque la cámara gira para encontrarse con él. Es increíble esas cosas que ocurren. Recuerdo la escena y recuerdo, me encanta la restitución de esa escena a propósito de darle la significación que es la película y que es Chile. Eso me parece maravilloso, es una cifra. Eso también está en tus películas, Gustavo, ¿no? Hay momentos. Me sale hablar de la última, que nadie vio, que yo tengo la suerte de sí haberla visto, La Terminal. Hay un momento en esa película en que una persona vende algo, se le da un dinero, y vos quedás con el momento posterior al dinero, o sea, recibí un dinero, y la cámara permanece con ni siquiera la satisfacción, con el acto mecánico de guardar el dinero. Y la cámara persiste allí. Para mí, yo diría, eso es Argentina. No es un perro, es un hombre. Pero en el mundo de ustedes, perros y hombres no solamente son amigos, sino tienen el derecho de existir por igual. Por ejemplo, esa escena, Gustavo, ¿es una escena como él cuenta, la del perro? ¿La encontrás o la producís? Es que es difícil revelar algunas escenas. No, yo creo que hay dos. Después te digo algo de esa escena. Me quedo pensando en esto, digamos, para ir atando con esto que decís y contarte algo de esa escena. Que a mí me parece que es la idea del azar, ¿no? Que dice Ignacio. Que la idea del azar, para mí, en una película está fundada, en principio, en una. En lo que la búsqueda propone como tal, ¿no es cierto? Es decir, que el azar es la incorporación a una búsqueda que está definida previamente, ¿no? Es decir, una mirada que está atenta a lo que ocurre y que de pronto el azar viene a darnos una mano, mágicamente, misteriosamente, pero porque está esa búsqueda, es decir, que la imagen no es la hechura de aquello que fue diseñado, sino que la imagen está construida en función de aquello que miramos, ¿no? Entonces, yo reconozco, qué sé yo, por ejemplo, en La Orilla que se Abisma, que nombrabas antes, íbamos en medio de la niebla, ¿no? Por el río, y era de pronto lo que veíamos era la orilla, matorrales, fuera de foco y demás, y de pronto apareció un pescador parado de pie en el espinel, y entonces cuando lo vimos, no con los ojos, sino con la cámara, lo que veíamos que ese pescador aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía, entonces filmamos en silencio yéndonos a la deriva, ¿no? Entonces aparecía y desaparecía, entonces cuando ya su desaparición fue completa, Luis Cámara, el camarógrafo, panea lentamente la cámara hacia la orilla y de la nada, de la niebla, sale un pájaro inmenso, un pájaro volando en la dirección del movimiento de la cámara, ¿no? Y esto es azar, pero es azar porque había algo como una predisposición para que esas revelaciones ocurran, ¿no? Acá me parece que eso, que digamos, que cómo se va a filmar, de qué manera se va a filmar, ¿se va a filmar para mirar o se va a filmar para repetir una cosa diseñada? Entonces ahí hay una cuestión. Y con esta escena que vos decís, es decir, porque esto también está trabajado con el equipo.
cuando uno va a filmar estas películas, como La Terminal, yo no le digo al fotógrafo, en este caso Ezequiel Salinas, todo lo que tiene que mirar. Yo le doy conceptos generales y de pronto le señalo alguna cosa. Y de pronto, durante media hora, no sé qué está filmando. ¿No? No sé qué mira. Y la escena que vos contás, mira, te lo voy a decir porque ya que estamos acá y nadie vio la película, habíamos filmado a ese vendedor de flores, de plantitas, habíamos filmado a ese vendedor de plantitas, porque había justo un rayo de luz y estaba allí sentado y parecía cansado y demás. Lo habíamos filmado y luego se sentó ahí afuera. Quien va a comprarle esas plantas soy yo. Quien le compra esas plantas soy yo, pero no para producir una escena. Es decir, porque le voy a comprar esas plantas para regalarle una planta a Eva, una planta a Tilio, una planta a Ezequiel, le compré 3 plantitas. Entonces Ezequiel me filma mientras converso sin que yo sepa que me estaba filmando. Por supuesto no mi cara, sino el movimiento de las manos, yo qué cosa. Entonces ahí es porque también está el trabajo del equipo ahí, ¿no? Que el trabajo del equipo no es ahora filmamos este plano en este tipo de películas, ahora cuando hay un equipo, antes Ignacio hablaba de él mirando la cámara, operando la cámara, que también yo lo hice, pero en este caso no. Entonces esa persona que opera la cámara tiene que estar atenta a aquello que va a mirar, tiene que tener los conceptos de lo que miramos, y estamos días y días ahí, entonces no tiene más, lo que hay que hacer es mirar nada más, porque no se provoca una escena para que, porque está diseñada, sino que hay conceptos generales, el movimiento de la luz, cómo las personas se inundan, se meten en las sombras y salen de las sombras, qué sé yo, ideas generales, que el fotógrafo las mira. Entonces, quien compra esas plantitas soy yo, y quien tiene la sensibilidad para no irse con el que compra, sino quedarse con el movimiento, ¿no? Es puro talento del fotógrafo. Pero porque tiene ese fotógrafo las ideas que de algún modo rigen aquello que la película plantea. Sí, que vos solés llamar, siempre me llamó la atención eso. Me acuerdo cuando te prodigamos en FICUNAM, muchos años atrás, casi 10, la retrospectiva, ahí salió algo en la conversación que teníamos en público, un concepto que pareciera ser central en tu forma de trabajo, que es hallar o divisar dentro de lo que estás por hacer un principio poético, que después va a ordenar el conjunto de lo recolectado en los registros cotidianos, y que es allí donde la película se desenvuelve, ¿no? Acá lo que vos estás explicando es eso. Yo me pregunto si no habrás aprendido, porque el caso de El Árbol y La Madre, esas dos películas tuyas, que estás trabajando en el hogar, ¿no? En hogares paternos, maternos, pero lugares conocidos, donde has aprendido a trabajar sobre la espera o a favorecer que el azar sea un cómplice de lo que vas a filmar. Pero creo que una vez que aprendes eso, da la impresión de que se puede repetir esa modalidad de trabajo ya fuera de la casa, ¿no? Y es algo que yo también veo en la película Nunca subí al provincia. O sea, no quedó en la casa en esta ocasión Agüero, sino que sale al barrio. Y el barrio mismo, las cuadras cercanas, se transforman también en cómplices de esos materiales dispersos que cuando uno va de un lado a otro, bajo la idea de que recorre la ciudad porque tiene que hacer algo, no es que recorre la ciudad porque la ciudad es un lugar para mirar, para vivir, para existir, no solamente para producir e intercambiar mercancías y traer provisiones. Eso fantástico que puede aparecer en el orden doméstico, también pareciera ser que también está presente en el orden público, por decirlo así. No sé si me siguen o cómo observan esto en sus casos, porque ustedes han hecho esa experiencia de filmar lo inmediato de la vida íntima, el living,
la cocina, la casa, el patio, la luz, etc. Pero de pronto también Ignacio ha filmado un barco y ha transformado en el barco en un laboratorio o en un gabinete de misterios. Vos mismo, Gustavo, lo que para mí es extraordinario de la terminal es que la terminal parece la casa de los fantasmas, digamos. Es un lugar de los fantasmas vivos, ¿no? De los fantasmas, los fantasmas del capitalismo, de alguna forma sí yo leo tu película. Entonces quería preguntarles esta relación entre esta forma de trabajo de lo doméstico y el momento en que ese sistema perceptivo íntimo sale a la calle. Ignacio, si querés arrancar. Bueno, sí, lo que pasa es que todo el territorio del planeta está hecho para esos momentos, es decir, es el soporte de esos momentos todo el tiempo, ¿no? Pero eso es en todas partes del mundo, todas horas del día y de la noche. Pero el cine de pronto se convirtió en algo distinto de eso. Porque eso está en las primeras películas, está en las películas de Lumière. El comportamiento de las personas, los gestos de las personas. Pero de pronto el cine se transforma en una cuestión que se aleja de eso. Y entonces llama la atención cuando se regresa a lo original del momento puro, ¿no? De la existencia. Y eso ha llegado a ser constituido por momentos que no están hechos para el cine. Entonces, ahora algo que decía Gustavo al principio, que es la belleza de materiales de archivo, ¿no? De materiales que uno ha filmado no para el cine, y cuando lo ve la tremenda belleza y profundidad que puede haber en esos tiempos, en esos momentos, de imágenes que fueron capturadas fuera de cualquier operación cinematográfica y que están fuera del cine. Entonces, al final hay un afán por encontrar esos momentos, ¿no? Y por darles un lugar en la pantalla. Digamos que la pantalla es sobre todo para esos momentos. Que vivimos todo el tiempo, ¿no? Todo el lugar. Está muy bien. Sí, y hay algo, ¿no? En esto que decís, Ignacio y Roger, que estamos pensando, que me parece que también, ¿no? Los que hacemos películas, quienes hacemos películas, estamos insertos en el mundo, ¿no? Y de algún modo o reaccionamos en alguna dirección o en oposición, ¿no? Y que también hay algo de las emociones y de las formas de habitar que nos afectan y nos tocan y no estamos ajenos a todo lo que sucede. Y me parece que en las películas que dice Agüero y las que hace Ignacio y las que pensamos y las que estamos pensando, hay como un trabajo con uno mismo en principio, que es cómo hago para encontrar la quietud que la búsqueda de esas imágenes requiere, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para ponerme también en suspensión? No, y encontrar, ¿no? Esa quietud en la casa, en el barrio, en la terminal, donde fuese, en el barco, ¿no? Es decir, encontrar la quietud para que también mi mirada se vuelva disponible a ver y no mi mirada sea la ilustración de lo que quiero todo el tiempo que sea, ¿no? Entonces hay un trabajo muy complejo para hacer con lo mismo porque los ojos se fosilizan, digamos, ¿no? La sensibilidad se fosiliza y también para nosotros, y el tiempo, y el mundo, y los problemas, y qué sé yo. Entonces hay que hacer como un trabajo muy, muy potente, ¿no? Y parece que la primera condición es eso, la detención, ¿no? Es decir, la detención, ¿no? La detención para ver,
si no, no vemos, ¿no? No, si no, no vemos. Entonces, ahí me parece que esto va a contramano de cómo se produce el cine en la actualidad y de lo que se busca de la imagen y de la eficacia de la imagen, que está siempre cargada de dos cosas para mí, digamos, está cargada de ansiedad y está cargada de la intención de la transparencia, ¿no es cierto? Es decir, que esas dos cosas someten al cine a una cuestión para mí bastante problemática y que de algún modo este posicionamiento es también una posición política frente a esa forma de producir imágenes. Qué ganas de ver tu película, Gustavo. El problema de las cosas que dice Roger previas, que después cuando uno ve la película dice, ¿qué esto era? Igual yo te voy a codificar lo que acaba de decir Ignacio. Mandame un link, es lo que acaba de decir. El subtítulo es ese. Él puede ponerlo bla 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 bla, bla, pero es eso lo que está diciendo. Lo haré con mucho gusto. La terminal, qué belleza. Sí, la verdad que es una película, ya vas a verla, Ignacio, es realmente increíble. Pero también es increíble que películas como la de ustedes cuesta tanto que encuentren en un ecosistema rígido de festivales espacios para verlas, ¿no? Da la impresión de que hay una rigidez de lo que se llama cine hoy, que cierto tipo de películas cada vez les cuesta mucho más poder encontrar un espacio donde son cobijadas, donde hay una palabra que le da un sostén, porque programar es eso, no solamente es poner una película, es decir, ¿por qué está esa película? Y decir que esa película está porque hace hablar al cine del mundo y del mundo del cine de una determinada manera, ¿no? Yo pensaba en la terminal y pensaba también en las notas para una película, lo que le cuesta, ¿no?, a algunas películas ser absorbidas por un sistema de distribución de cine de festivales. No estoy diciendo con el tema de cine festivales, ese sintagma suele ser para envilecer o para desdeñar las películas que transcurren en los festivales, todo lo contrario, pienso yo, pero lo que sí observo es que es un canal cada vez más estrecho, y eso también habla de una época del cine y de un tiempo de la imagen y un tiempo de los espectadores frente al cine. Y las películas de ustedes son películas para mí de un orden. Yo los observo películas necesarias. Pienso que si no me tengo una transfusión de sangre fontaniana o una transfusión de sangre agüeriana, en el sentido de esas películas son las que revitalizan la relación con la percepción. Y es cada vez más difícil encontrar eso. Incluso en los festivales que antes tenían aparentemente espacio para eso, ¿no? Esa es una preocupación que quiero hacer pública, ¿no? Y no quiero dejar de pasar esta oportunidad para decirlo. No sé si quisieran decir algo más. Me gustaría las últimas palabras de Ignacio y luego las últimas palabras de Fontán, pero no en términos de capitulación, terminó todo, sino como una forma de despedida para decir que todo continúa. Bueno, Lo bueno es poder estar siempre, creo yo, haciendo una película. Ese es un privilegio. Yo, por suerte, ahora lo estoy haciendo y veo que Gustavo también. Y eso es una gran cosa porque nos permite estar mirando siempre, es como la posibilidad de estar siempre mirando por primera vez. Eso me atrae mucho a mí al hacer una película, el saber que, el sentir que es mi primera película, y que estoy aprendiendo todo por primera vez, estoy mirando por primera vez. Eso me parece a mí un privilegio y algo que nos mantiene muy vivos, ¿no?
Entonces me alegro de esta película de Gustavo, el que ya veré. Insiste con el link, es lo único que te digo. ¿Vos, Gustavo? Bueno, me alegra mucho esta charla y ojalá tenga continuidad en otro momento. Las películas como las que hace Ignacio, efectivamente nos hacen mejores, ¿no es cierto? Es decir, como todas las películas que nos dan algo nuevo, vos decís algo vitalista, efectivamente, ¿no? Hay algo ahí que nos mejoran. Y a mí me parece que allí está la cuestión, ¿no? Es decir, que en lo diverso, en lo múltiple, hay algo que nos saca de esta cuestión. Y esto que dice Ignacio, de que en cada película es todo nuevo, ¿no? Es todo nuevo y hay que aprenderlo todo nuevo, es una de las condiciones. Y la otra es que al no haber parámetros, todo el tiempo nos asedia y estamos... lo tenemos ahí nomás, la condición del fracaso, ¿no? Como condición del hacer, ¿no? Es decir, quizás no lo conseguimos. Y esto es maravilloso también, porque es en términos muy profundos ese quizás no lo conseguimos. Quizás no alcanzamos a ver eso que queremos mirar. Y esto para mí es como uno de los centros más poderosos que hay para hacer cine, ¿no? Y quisiera despedirme leyendo un poema muy breve de un poeta que admiro mucho, que es Watanabe, un poeta peruano. El poema se llama Flores. La madre selva se cerró al amanecer y yo, sin su perfume, seguí creyendo en la poesía. Es difícil persistir en la poesía, más aún cuando ella misma nos desorienta. En la desesperación yo escribí los poemas más sosegados, casi enloquezco pidiendo calma. Ahora, después de la noche en blanco y ningún verso, estoy en paz. La madre selva, ya lo dije, se cerró al amanecer. Otras flores habrá a lo largo del día. Los lirios que pone mi mujer en la sala, las rosas que dejan caer los cortejos fúnebres, las flores carnívoras que se cierran tan violentamente que apenas dejan ver a la abeja que matan. De estas flores aprenderé una vez más que la poesía que tanto amo solo puede ser una fugaz y delicada acción del ojo. Bueno, ahora sí es el momento del análisis lacaniano. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho a los dos la inmediata respuesta al sí de esta invitación, la generosidad del tiempo dispensado a esta tarea de hablar en conjunto para que otros participen, al menos escuchándola. Y ojalá que las películas que Ignacio está filmando y que vos, Gustavo, acabas de terminar, se puedan ver en muchos festivales. Ojalá también este encuentro sirva para recordar que hay cineastas esenciales que a veces no tienen los espacios que me parecen a mí deberían tener. Les agradezco a todos, a todas y a todes, como se dice en español. Nuevamente agradezco la confianza de Sara García por permitirme hacer estas mesas. Espero que las mesas respondan a su confianza. También a Ángel Sánchez y a todo el equipo de Playdoc, que no son tantos, pero son todos irreemplazables e insustituibles, como lo es también Carlos, que es la persona que graba, edita y permite que esta fugacidad de 1 hora y 19 minutos en pantallas termine al menos condensándose en un archivo que luego se puede volver a admirar y a revisitar. Muchas gracias a todos y nos reencontramos, si todo sale bien, el año que viene en estos espacios de Playdoc, que son las mesas de discusión, las mesas de exploración sobre el cine contemporáneo y todos los temas que están alrededor del mismo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos.